De las personas que están relacionadas, 14 de ellos tienen notificaciones rojas y 2 con notificación azul de Interpol ambas, para ser ubicados en cualquier parte del mundo por los 195 países miembros de Interpol. De igual manera, para la realización de este cartel con la Fiscalía General de la Nación, se realizaron más de 175 entrevistas, especialmente a víctimas y testigos de los hechos criminales de estas personas que están relacionadas.